Hola amigas, aquí ya vamos a empezar la vuelta número 14. Subiendo con tres cadenas, cuatro cadenas, perdón, lazada, y vamos a tejer dos pilares. Tres cadenas. Dos pilares, son pilares de tres sacadas, una cadena lazada, y aquí en el centro vamos a tejer dos pilares. Cuatro cadenas lazada y tejemos dos pilares de nuevo. Una cadena lazada y tejemos dos pilares. Tres cadenas. Dos pilares. La estoy tejiendo con un gancho del número 4. Cuatro cadenas lazada y tejemos un pilar sin cerrar, lazada, otro pilar sin cerrar. Ya que tenemos los dos, cerramos. Cuatro cadenas, lazada. Y de nuevo vamos a tejer en esta parte lo mismo que tejimos aquí. Y finalizamos la vuelta 14. Vamos a iniciar la vuelta número 15, subiendo con las cuatro cadenas, lazada y tejemos la conchita que lleva en la orilla. Son dos pilares, tres cadenas, lazada, dos pilares. Tejemos dos cadenas, lazada, y en la conchita del centro vamos a tejer nueve pilares. Uno, dos. Tienen que ser nueve pilares. Dos cadenas, tejemos la conchita, tres cadenas, dos pilares, cuatro cadenas. Cuatro cadenas y aquí en el punto vamos a unir con medio punto cuatro cadenas, volvemos a unir con medio punto cuatro cadenas, lazada y acá vamos a tejer otra vez la conchita. Entonces estos abanicos que se van haciendo, esta es la vuelta 15, cada abanico lo vamos a tejer como el inicio y aquí en el centro van a ir las cuatro cadenitas que forman un arco. Vamos a iniciar la vuelta 16.
subiendo con cuatro cadenas. Tejemos la conchita. Recuerden que la conchita lleva tres cadenas de separación. Ya que tejemos la conchita, vamos a hacer dos cadenas. Y sobre cada pilar tejeremos un pilar, pero separando de una cadena. Un pilar, una cadena. Un pilar, una cadena. Tejemos los 9. Dos cadenas. Tejemos otra conchita. Tres cadenas. Siete cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazada. Y tejemos otra conchita en el abanico que está a la izquierda. Así vamos a tejer toda la vuelta 16, repitiendo esta parte y las 7 cadenas para separar. Aquí ya subí con las 4 cadenas, inicié la vuelta 17 tejiendo la conchita. Vamos a tejer 3 cadenas. Y entre cada pilar en el primero voy a unir con medio punto. Tejemos 4 cadenas. Vamos a hacer 4 cadenas. Y en cada espacio unimos con medio punto. 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. En total deben de quedar 7 arcos, 3 cadenas y tejemos la conchita. Traten de soltar la mano, que no les quede apretada la puntada, para que así la blusa quede más grande, ya que es una blusita juvenil. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, lazada. Aquí fueron 7 cadenas, vamos a contar 3 y en la cuarta vamos a tejer un pilar. 1, 2, 3, tejemos 3 cadenas. En el mismo punto tejemos otro pilar. 3 cadenas, 1, 2, 3, lazada. Y tejemos la conchita, ya es el abanico que está a la izquierda. Vamos a tejer así cada abanico. Y aquí en el centro tejemos de esta manera. Aquí ya voy en la vuelta 17. Vean qué bonita se ve. Voy a empezar la vuelta 18
volteamos el tejido. Igual subimos con las cuatro cadenas. Aquí vamos a tejer exactamente igual, el abanico lo vamos a tejer igual. Aquí estamos formando la piña y vamos a tejer hasta terminar esta parte. Igual con tres cadenas de separación, aquí todas llevan tres cadenas de separación. La conchita se teje igual y las onditas de la piña serán con cuatro cadenas. Lo único que va a ser diferente va a ser aquí, donde se hace este abanico. Terminé esta parte y ahora separamos aquí con tres cadenas lazada y aquí en el centro de esta V que tejimos vamos a tejer una conchita de dos pilares. Tres cadenas. Dos pilares. Tres cadenas. Y tejemos la conchita del lado izquierdo. Así repetimos hasta terminar la vuelta 18. Ya inicié la vuelta número 19. Ya avancé porque la piña les dije que se va a seguir tejiendo exactamente igual. Aquí es donde vamos a cambiar y vamos a tejer cuatro cadenas. Cuatro cadenas y en el espacio vamos a tejer cuatro pilares. Cuatro cadenas y tejemos la conchita que va en la izquierda y es lo único que cambió en la vuelta 19 esta parte. Aquí vamos a trabajar igual. Terminamos la vuelta 19. Aquí ya avancé la vuelta número 20. Aquí vamos a tejer cuatro cadenas lazada y en cada pilar vamos a tejer dos pilares. Uno. Dos. Uno. Dos. En total nos tienen que quedar ocho. Cuatro cadenas. Lazada y tejemos la conchita. Esta es la vuelta 20. Este es el cambio que estamos haciendo aquí. Y aquí se está formando la piña y acá vamos a hacer un abanico. Termino la vuelta 20, inicio la 21 hasta aquí para mostrarles que sigue en esta parte. Aquí ya inicié la vuelta 21, ya avancé hacia acá. Vamos a seguir separando con cuatro cadenas. Cuatro. Y vamos a tejer donde quedaron ocho pilares. Vamos a tejer un pilar. En cada pilar separado de una cadena.
Así debe de quedar en esta parte. Ocho pilares separados de una cadena. Cuatro cadenas de separación. Y aquí se trabaja igual con tres cadenas de separación y cuatro cadenas en cada arco. Vuelta 21. Tejí la parte de la piña. Aquí vamos a tejer cuatro cadenas para separar lazada y tejeremos un pilar en cada pilar lazada y entre los espacios vamos a tejer un pilar. Así hasta terminar un pilar sobre el pilar y uno dentro del espacio. En total tienen que quedar 15 pilares. Terminamos la vuelta 21 para continuar con la 22. Vuelta 23. Vamos a separar con cuatro cadenas. Lazada. Y vamos a tejer un pilar separando de una cadena. Un pilar sobre cada pilar. Una cadena lazada. En total tienen que quedar 15 pilares separados de una cadena. Repetimos, donde vaya abanico, repetimos igual. Y aquí en la piña seguimos trabajando. Ya la vuelta 24 van a ser tres cadenas y unimos aquí con medio punto y tres cadenas. Vuelta número 24. Aquí ya cerramos la piña. En la vuelta 25 vamos a hacer dos casitas, dos conchitas, perdón, y cerramos. Aquí continuamos con cuatro cadenas de separación. Y vamos a tejer. Recuerden que en la vuelta 23 iban los pilares separados de una cadena. Ahora vamos a tejer un pilar en el pilar y otro en el espacio donde hicimos la cadena. Así terminamos todo el abanico. En total quedan 29 pilares. Vean cómo el abanico está creciendo. Vamos a terminar la vuelta 24. Y en la 25 vamos a cerrar aquí con dos conchitas. Subimos igual, hacemos una conchita, pasamos aquí, hacemos otra conchita. Ponemos las cuatro cadenas de separación y seguimos tejiendo igual un pilar sobre cada pilar. Esta es la vuelta 25. Vean cómo quedó, cómo deben ir cerradas aquí las conchitas sin cadena de separación. Vamos a iniciar la vuelta número 26. Era aquí a partir de la 13. Vamos a iniciar la 26. Vamos a correr con punto deslizado al centro de la conchita.
Tejemos dos pilares, lazada, y no los cerramos estos dos pilares. Lazada, y en la conchita vamos a tejer dos pilares también sin cerrar y cerramos. Así van a quedar. Vamos a tejer ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí vamos a dejar un pilar y vamos a hacer en la segunda 1, 2, un pilar sin cerrar, seguimos en el siguiente pilar, otro pilar sin cerrar, en el cuarto pilar hacemos otro sin cerrar y ya que tenemos los tres, cerramos. Cinco cadenas. Lazada, volvemos a hacer lo mismo, tres pilares sin cerrar, y cerramos, cinco cadenas, lazada. Y repetimos tres pilares sin cerrar y cerramos. Amigas, les quiero pedir disculpas porque aquí tuve un error, desbaraté y volví a continuar porque aquí los pilares son dobles, es un punto alto doble y entonces se hacen dos sin cerrar, aquí cerramos y ponemos una cadena de separación y hacemos lo mismo en el siguiente abanico, conchita, perdón, las cadenas de separación sí son 5 pero aquí igual son con lazada doble para que quede un punto alto doble. Aquí voy a hacer el último, hacemos doble lazada en el gancho, tejemos un pilar, hacemos 1, 2, 1, 2, tejemos 1, 2, lazada doble, 1, 2 y cerramos. En total tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así vamos a terminar la parte de aquí y los siguientes abanicos como este. Ya terminé. Quiero que vean qué bonita se ve. Ahora, ahí donde terminamos el abanico en la esquina, vamos a seguir tejiendo. En esta última vuelta, el cuello quedó del lado derecho, porque vieron que el tejido se va volteando y una vuelta queda derecha y una al revés. Aquí con la última vuelta de abajo, el cuello quedó del lado derecho. Así continuamos tejiendo la puntilla que lleva y la parte del cuello que lleva unos abaniquitos. Aquí donde termina la última vuelta, nosotros terminamos aquí. Vamos a tejer medios puntos de una lazada y cerramos junto. Aquí les voy mostrando cómo vamos a tejer para que quede la orilla gruesa
y estos piquitos son con tres cadenitas. Aquí al final, recuerden que siempre tiene que ir el pilar a lo último. Yo cuando inicié esta última vuelta se me pasó ponérselo, pero ya se lo puse. No lo olvide. Aquí vamos a subir con una cadena. Vamos a hacer lazada. Y en el espacio de ese pilar, ahí en el hueco, vamos a sacar hebra. Tenemos tres hilitos en el gancho. Vamos a cerrar todos tomando hebra y cerramos. En ese espacio vamos a hacer tres veces. Vamos a tejer uno aquí donde está el pilar de la conchita. También vamos a tejer uno. Buscan la puntita y cerramos. Viene el siguiente espacio y vamos a tejer cuatro. Uno, lazada, dos, tres, cuatro. Si ustedes ven que les queda muy ancho, según la forma de tejer, solo pónganle tres. Vean cómo va quedando la orilla. Así voy a tejer hasta llegar aquí, que es la parte del cuello. Voy a tejer hasta aquí y les muestro qué sigue en esta parte. Ya llegué a la parte del cuello, que es donde vamos a tejer las conchitas. Aquí vine tejiendo con los medios puntos con una lazadita. Cuando llegamos a este espacio que está al lado de estos pilares, aquí vamos a tomar hebra y en el espacio vamos a tejer cuatro pilares. Uno, dos, tres, cuatro. Separamos de tres cadenas. Les pido disculpa por los errores que he tenido. A veces se me va como que la onda de lo que estoy haciendo. Se me olvidan hasta los puntos. Dos, tres y cuatro. En el siguiente espacio vamos a unir con medio punto de esta manera. Volvemos a tomar hebra y en el siguiente arquito volvemos a tejer otra conchita. En total nos tienen que quedar 12 conchitas. Si ustedes las quieren tejer de 5 pilares, ustedes ahí van viendo cómo les queda. Dos, tres, cuatro. Y unimos con medio punto. Ya llevo dos. En total tienen que quedar 12. Quedaron 12 conchitas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 conchitas. Continué haciendo la orilla porque nos falta. Continué hasta acá, hasta la esquina, porque nos falta hacerle todavía. De esta parte hasta la esquina. Entonces, ya que estoy en la esquina, vamos a pasar con punto deslizado al centro, con medio punto, perdón. Vamos a hacer tres cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio unimos con medio punto. De esta manera queda como una ondita. En el espacio volvemos a tomar hebra, metemos el gancho y cerramos todo junto. Así hacemos dos. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Y vamos a tomar las cadenitas que están al inicio. Metemos bien el gancho. Este gancho está un poquito grande. Sacamos. Y jalamos para que quede una pequeña bolita. Volvemos a tomar hebra. Y hacemos de nuevo dos puntos, uno y dos. Lazada. Aquí en este también hacemos uno. Lazada. Hacemos uno, dos, tres cadenas. Tomamos dos hebritas. Sacamos la hebra con punto deslizado, lazada, hacemos uno, dos, los piquitos van a ir uno en cada espacio en el centro y uno donde está, donde terminó la piña, aquí en medio. O sea, en este espacio, aquí va a ir otra. Voy a terminar de cerrar la vuelta, toda así, ya para finalizar la vuelta.